No, no, yo ya tengo aquí para... Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria, cuyo único punto del orden del día es el discurso de ingreso del académico electo, el ilustrísimo señor don Ignacio Pérez Soba Díez del Corral. El señor secretario leerá un extracto del acta donde... En el cero del día de la sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2022, la Academia aprobó la propuesta de la sección de Naturales para el nombramiento del señor don Ignacio Pérez Soba Díez del Corral como nuevo académico de número, acordando que recibiera la medalla número 31, sucediendo en la sección de Naturales al ilustrísimo señor don José Manuel González López. Y en el punto único del orden del día de la sesión ordinaria, 16 de marzo de 2023, la Academia dio recepción al discurso de ingreso elaborado por el señor don Ignacio Pérez Soba, Díez del Corral, titulado «¿Por qué ingenieros y por qué de montes? Algunas bases de la creación en España de la ingeniería de montes en el siglo XIX y su vigencia actual». En la misma sesión se facultó a la ilustrísima señora doña María Victoria Arruga Laviña para que diera contestación en nombre de la Academia. Bien, muchas gracias. Por favor, los académicos don Luis Martín Moreno y don Fernando Luis Vitalla se acerquen para acompañar al recipiente. Tiene el discurso, puede proceder a su lectura. Gracias. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores, Gilbert Keith Chesterton escribió allá por 1901 que las obviedades morales han sido tan cuestionadas que han empezado a destellar como tantas brillantes paradojas. Y sobre todo en esta época de idealismo egoísta, hay en quien defiende la humildad algo inefablemente provocador. Cuanto más en nuestros tiempos, que han entronizado el subjetivismo hasta el punto de rehuir con verdadero horror casi cualquier visión objetiva, la humildad es provocadora. Y es que, como también decía Chesterton en este artículo, es una virtud casi matemática, un ejercicio de mero realismo, de medición objetiva de nuestras propias dimensiones, que resultan ser casi siempre pequeñas y, desde luego, siempre mucho menores de lo que antes de medir nos susurraba al oído nuestra vanidad. En realidad, creo sinceramente que a lo máximo a lo que podemos aspirar en nuestra vida profesional es a poder decir al final de ella, sin avergonzarnos, lo que nos enseña el Evangelio: siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así pues, soy simplemente objetivo si digo que considero merecido el honor que me ha hecho la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza al elegirme como uno de sus miembros. Mi carrera profesional, por llamarla de algún modo,
ha sido casi totalmente ajena al ámbito investigador y académico y se ha forjado en la gestión directa de los montes aragoneses como funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Gobierno de Aragón, trabajando continuadamente durante un cuarto de siglo en el mismo servicio provincial. Aunque tengo una gran afición a escribir, mis publicaciones han sido de ámbito casi exclusivamente nacional y, aunque he impartido bastante docencia, se ha dirigido sobre todo a la formación de funcionarios y de profesionales forestales. Quedo muy lejos, desde luego, de los méritos de don José Manuel González López, académico que me precedió en la medalla número 31 que voy a recibir, no solo por su brillante currículum como doctor en geología especializado en mineralogía de las arcillas y por su labor docente como catedrático de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Zaragoza, sino incluso, permítanme el guiño, por su previa carrera como futbolista profesional del Granada Club de Fútbol y del Real Zaragoza, equipo este último en el que militó 11 temporadas, disputando 313 partidos. Como es evidente, tampoco mi currículum deportivo está a la altura de mi predecesor. Es, por tanto, claro que mi elección se debe a la benevolencia y generosidad de esta institución y en especial de las personas que propusieron y sostuvieron mi candidatura. ¿Por qué, entonces, aceptarla? La acepto como un regalo inmerecido y generoso. Creemos que merecemos todo lo que tenemos y frecuentemente que merecemos más aún, cuando incluso nuestra propia vida la hemos recibido sin hacer nada. Por eso creo que hay que aceptar los regalos y también hay que hacerlos a los demás con alegría y agradecimiento. Y esos son los sentimientos que hoy tengo. ¿Qué mejor que un día de alegría para devolver, aunque sea solo con unas palabras de gratitud, un poco de lo mucho que se me ha regalado? Siento que sea imposible mencionar el nombre de todas las personas de las que soy deudor, pero que sepan que los llevo en mi corazón y eso es lo importante. En primer lugar, agradezco a todos los asistentes su amabilidad de venir. Y después, el protocolo más elemental me obligaría a dar las gracias a los miembros de esta Real Academia, pero no lo haré y estoy seguro de que ellos no se enfadarán. Porque debo comenzar recordando con gran agradecimiento y nostalgia a quien fue miembro de esta casa y de la Real Academia de Ingeniería y que me honró con su amistad durante casi 25 años. Hablo, claro está, del doctor don Manuel Silva Suárez, quien propuso mi candidatura de académico sin decirme una palabra, llevado de su empuje y generosidad y quien tan lamentablemente nos dejó el pasado mes de noviembre. Manolo, muchísimas gracias. Cumplido este gustoso deber, claro que doy las gracias a los miembros de esta Real Academia, a todos, ya que mi elección fue unánime, y en especial a su presidente, el doctor don Antonio Elipe, y a la presidenta de la sección de Ciencias Naturales, la doctora doña María Victoria Arruga. Debo igualmente dar las gracias a muchas personas pertenecientes a la que no hace demasiado se llamaba la familia forestal, tanto de la Administración Forestal a la que pertenezco, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes forestales y otros muchos compañeros de trabajo, como juristas, biólogos, geólogos o administrativos, como también a otras muchas personas en las administraciones de otras comunidades autónomas, en la Administración del Estado, en la empresa privada, en la empresa pública o en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Desde que entré con 18 años en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid, la única que entonces existía en toda España, para mi primer día de clase, he tenido la suerte de encontrar en mi camino profesional a infinidad de personas de las que he aprendido mucho, y muchos que son y serán amigos. También doy las gracias a mis padres, el doctor ingeniero de Montes, Antonio Pérez Sobavaró, y la licenciada en Filosofía y Letras, María Felisa Diez del Corral Rivas. La felicidad que mi padre, de quien ojalá hubiera podido disfrutar más tiempo, obtenía de su trabajo, me animó a elegir como mía esta hermosísima profesión. Y su intachable ejemplo moral me ha guiado toda mi vida. Mi madre, como zaragozana que era, mostró una admirable entereza para sacar adelante a los tres hijos con los que se vio sola
tras el trágico accidente en que fallecieron mi padre y mi hermano mayor. Ambos, padre y madre, sembraron en mi alma la fe, el ansia de aprender, el amor por las cosas bien hechas y el gusto por los buenos libros. Estoy seguro de que Dios les habrá recompensado toda su bondad y de que hoy también se alegran con nosotros desde el cielo. Y por último, pero no menos importante, he de dar gracias a mi querida familia, a mis hijos Ignacio, Inés, Antonio y Pablo, a quienes tantas horas he robado a causa de mi profesión y de esta manía que tengo de escribir, y a mi mujer María, a la que estoy inmensamente agradecido por todo. A la hora de escoger la materia de este discurso, quizá la opción más cómoda para mí hubiera sido refugiarme en un tema muy concreto y especializado. De hecho, da la sensación de que el mundo tiende a saber casi todo de casi nada, a promover una multiplicación de mini categorías científicas que, como decía el historiador Immanuel Wallerstein, es más bien una multiplicación de nombres y programas universitarios. No obstante, más que pensar en los riesgos que esa hiperespecialización quizá tenga para la ciencia en general, yo pensé en los que sin duda tendría para los hoy asistentes, que ningún mal me han hecho como para que les ataque con una disertación que resulte incomprensible a todo el que esté fuera de mi ámbito de especialización máxima. Así que, puestos a buscar un tema más general, caí en la cuenta de que hace casi un siglo que ningún ingeniero de Montes ha ingresado en esta academia. Y eso que entre sus fundadores se encontraba don Pedro Ayerbe Ayué, eximio ingeniero de Montes, nacido en Radiquero, Huesca, el 5 de diciembre de 1861 y fallecido en Madrid el 22 de mayo de 1935. Fue pionero de la hidrología forestal en España, redactando e iniciando los grandes proyectos de corrección de torrentes pirenaicos como los de Arás, Arratiecho y Escuer en Viescas y de Arguisal en Sabiñánigo. Fue jefe durante 20 años, de 1907 a 1927, de la Sexta División Hidrológico Forestal, organismo con sede en Zaragoza, encargado de la restauración forestal de cuencas hidrológicas en el curso medio del río Ebro. Durante esa etapa, Pedro Ayerbe forjó amistad con otras grandes personalidades científicas de la Zaragoza de la época, como el ingeniero de caminos Manuel Lorenzo Pardo, fundador y primer director técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro, o el sacerdote jesuita y naturalista Longinos Navas Ferrer. No parece nada casual que los tres, Ayerbe, Lorenzo y Navas, figuraran entre los 21 miembros que el 28 de mayo de 1916 celebraron la sesión fundacional de esta academia que hoy nos acoge. Ayerbe ejerció como académico hasta su fallecimiento. El siguiente ingeniero de Montes en ingresar en esta casa no fue menos brillante ni ilustre que Ayerbe, aunque sí, desgraciadamente, menos recordado. Se trató de don Nicolás Ricardo García Cañada, nacido el 6 de diciembre de 1866 en Logroño y fallecido en 1947. Trabajó durante 10 años en el Servicio de Ordenaciones de Montes y en el Distrito Forestal de Soria. En agosto de 1902, estando destinado en Soria, fue al monte de un pueblo cuyo nombre será mejor omitir, para señalar los pinos que correspondía talar, lo que hizo marcando solo los defectuosos y sin porvenir, o sea, según manda la ciencia forestal, pero no según el gusto de los vecinos, que ansiaban cortar los más grandes y apetecibles. Ante esa discrepancia, los lugareños tuvieron la siguiente reacción que nos describe el mismo García Cañada. Fui agredido por el vecindario con piedras, palos y puñetazos, causándome varias heridas en la cabeza, alguna de las cuales mide hasta 6 centímetros de extensión, arañazos intensos y magullamientos, arrastrándome, rompiéndome la ropa y haciéndome objeto de toda clase de vejaciones de palabra y obra, sin que las autoridades gubernativas y judiciales, algunas de ellas presentes, hicieran apenas nada para impedir lo sucedido. Como se ve, no siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, ni siempre cierto ese aserto que se repite tanto de que las poblaciones locales fueron buenas conservadoras de los montes, ni de los ingenieros de montes. Tras esta brutal agresión, no es de extrañar que García Cañada pida y obtenga el traslado a Zaragoza, siendo destinado a la División Hidrológico Forestal de la Cuenca Media del Ebro,
organismo que, tras un comienzo titubeante, se asentó del todo en 1907 y en el que permaneció durante 24 años, siendo subordinado de Pedro Ayerbe durante 18 de ellos y luego jefe de la división desde 1927 a 1931. Si Pedro Ayerbe y su primo hermano Benito fueron los ingenieros de montes que supieron domar a los torrentes pirenaicos, García Cañada se enfrentó por vez primera en el mundo a los terribles efectos destructores de las ramblas mediterráneas sin tener un libro ni un ejemplo que le pudieran guiar y salió victorioso, creando ciencia e historia forestal. Con sus proyectos y obras logró dominar ramblas tan destructivas como las del Reventón en Daroca o la Rambla del Pueblo en Manchones, así como hacer repoblaciones forestales no ya exitosas, sino asombrosas, como el Pinsapar que creó en el Monte de Orcajo, que hoy es una referencia internacional al ser esta especie de distribución extremadamente limitada en Europa. Fue nombrado hijo predilecto de Daroca, recibió la encomienda de número de la Orden del Mérito Agrícola, fue director de la piscifactoría del Monasterio de Piedra e ingresó como académico de esta casa en 1919, muy probablemente a propuesta de Pedro Ayerbe, en donde estuvo activo hasta 1933, cuando se traslada a Madrid. Su discurso de ingreso en esta academia, titulado Los torrentes de erosión aragoneses, es uno de los primeros textos en el mundo sobre las técnicas de corrección de ramblas y sobre los métodos de repoblación forestal en climas semiáridos. El siguiente ingeniero de montes en ingresar en esta academia fue, en mayo de 1930, Alfonso Osorio Rebellón y Domínguez, notable especialista en plagas forestales, quien en ese momento tenía 36 años y era jefe de la primera estación de fitopatología forestal con sede en Zaragoza. Poco, sin embargo, pudo participar de los trabajos de la institución, puesto que pasó a académico correspondiente en diciembre de 1933, al ser trasladado fuera de Aragón y no regresar nunca. Y hasta aquí la nómina de mis antecesores que ingresaran en la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Y eso que dos más fueron elegidos para ello. Vidal, Martínez, Falero y Arregui lo fue en febrero de 1947, pero falleció dos años después sin llegar a ingresar oficialmente. Y José María Ruiz Tapiador Martínez en enero de 1966, pero aunque tuvo muchos años más de vida, se le fue el santo al cielo y nunca leyó su discurso de ingreso. Por cierto, se da la curiosa circunstancia de que ambos eran jefes de la sexta división hidrológico forestal, porque nada menos que cuatro de los cinco ingenieros de montes electos como académicos, Ayerbe, García Cañada, Martínez Falero y Ruiz Tapiador, desempeñaron dicho cargo. Buena muestra del alto nivel científico de la hidrología forestal española en el siglo XX. En resumen, hace casi 93 años que ningún ingeniero de montes ingresaba en esta academia. Por eso he pensado dedicar este discurso a hacer unas breves reflexiones generales, necesariamente superficiales y me temo que bastante asistemáticas, acerca de esta profesión que lleva tanto tiempo ausente de esta casa. En concreto, sobre dos aspectos básicos que presidieron la creación de la ingeniería de montes en España, nada menos que en 1848. ¿Por qué somos ingenieros? ¿Y qué significa que lo seamos precisamente de montes? Para quienes ya somos ingenieros de montes, valga como una modesta reflexión sobre nuestro quehacer y nuestra vocación. Para quienes sin serlo ya nos conozcan, sea un modo de descubrir algún aspecto nuevo. Y a quienes no nos conozcan en absoluto, lo principal que he de decir es que no se preocupen, que sabemos perfectamente que somos desconocidos para la inmensa mayoría de la sociedad española. En 1913, el eximio ingeniero de montes aragonés Joaquín Jiménez de Embún y Oseñalde se quejaba de que no faltan todavía hombres cultos que, poniendo una gran sinceridad en sus palabras, aunque al escucharles dudemos de si la pregunta fue formulada irónicamente, nos digan sencillamente y con la mayor naturalidad del mundo, ¿qué hacen los ingenieros de montes? Y aún tenía suerte Jiménez de Embún con sus interlocutores. Todos quienes hoy tenemos el honor y el privilegio de ejercer esta profesión podemos contar multitud de anécdotas personales que nos han demostrado reiteradamente que muchos de los hombres cultos y mujeres cultas de hoy no solo desconocen la función de la ingeniería de montes, sino que ignoran su mera existencia, confundiéndola a menudo con las profesiones más variadas.
escapa del ámbito de este discurso indagar las causas de este desconocimiento social casi general que padecemos. Sin duda, en parte es de mérito nuestro no habernos dado a conocer a la sociedad de una manera más eficaz, pero quizá sea también uno de los gajes de un oficio con pocos titulados, que desarrollamos nuestra labor mayoritariamente en entornos rurales en los que uno es muy feliz y puede hacer mucho bien, pero simultáneamente goza del don de la invisibilidad. Y en un país como España, que, como después expondré con más detalle, culturalmente ignora todo sobre sus montes. Intentar reparar en algo esta situación es, por todo ello, otro buen motivo para justificar mi elección del tema. En todo caso, y siendo sincero, la verdad es que a mí me encanta hablar de mi profesión. La ingeniería de montes nació en España en 1848 y el parto fue difícil, puesto que solo se logró al tercer intento. En dos ocasiones, en 1835 y 1843, se ordenó por Real Decreto con toda solemnidad la creación de una escuela de ingenieros de montes española, sin que ninguna de las dos veces se cumpliera la orden. Afortunadamente, en 1840, cuando Martín de los Heros accedió al cargo de intendente de la Real Casa, quedó muy negativamente impresionado por el estado de atraso en que se encuentran los bosques y jardines de su majestad y se convenció de la necesidad de darles una dirección científica que aumentase su belleza y productos. Para ello, a fines de 1842, dio dos becas a sendos jóvenes para que cursaran la carrera de ingeniero de montes en la Real Academia Agrícola y Forestal de Tarant, en Sajonia, Alemania, fundada en 1811 por el considerado como padre de las ciencias forestales, el alemán Heinrich Cotta. De los dos becados, uno fue elegido por sus innegables méritos. Se trataba de Agustín Pascual González, secretario de la sección de Agricultura de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, socio de la Academia Española-Alemana y aventajado discípulo de Antonio Sandalio de Arias, quien había sido director del Jardín Botánico y promotor del primer intento fracasado de crear la Escuela de Ingenieros de Montes. Quizá para compensar, el otro becado, Esteban Butelú Soldevilla, fue elegido por la razón más sencilla de ser hermano del director de los Jardines Reales. Los dos estudiantes permanecen en Alemania de 1843 a 1845 y al regresar a España siguen dos caminos muy distintos y bastante previsibles. Butelú consigue un cargo en la Real Casa y permanece apaciblemente en él, y Pascual asume como misión personal crear en España una escuela equivalente a la sajona en la que se había titulado y que le había deslumbrado. En enero de 1846, Pascual conoce al abogado y militar Bernardo de la Torre y Rojas, muy bien relacionado políticamente, a quien convierte a su idea. Sin embargo, de la Torre se encuentra con la cerrada oposición del director general de Agricultura, José Cabeda Nava, que entendía que para gestionar los montes no hacía falta ingenieros, como mucho, capataces. Pero de la Torre no se arredra. Insiste durante meses y logra finalmente la aprobación del Real Decreto de 18 de noviembre de 1846, que ordenaba crear una escuela especial de selvicultura en un punto cercano a la corte. La ambigüedad en cuanto al nombre de la escuela y en última instancia de la profesión era una transacción para orillar la oposición de Cabeda a la creación de una nueva ingeniería, pero menos de un año después se aprueba un reglamento para esa escuela que supone el triunfo de la idea de Pascual y de la Torre. El Real Decreto de 17 de agosto de 1847 establecía que la nueva escuela sería de ingenieros de montes y que la enseñanza tendría cuatro cursos, como en las demás escuelas especiales de ingenieros ya existentes, la de caminos y la de minas. Como escribiría Bernardo de la Torre en sus memorias, bien a pesar del señor Cabeda y sus compañeros de secretaría, se convirtió la escuela de capataces que habían concebido en un colegio de ingenieros de montes. Y así, el 2 de enero de 1848, comenzaron las clases en la primera escuela especial de ingenieros de montes, sita entonces en el castillo de Villaviciosa de Odón. Y en agosto siguiente se manifiesta oficialmente que los nuevos titulados debían constituir un cuerpo facultativo análogo a los preexistentes de minas y de caminos, lo que se llevó a cabo finalmente en 1853 y 1854.
En este largo camino hasta la fundación de la profesión, que fue mucho más arduo de lo que pueda parecer en los solos párrafos anteriores, en los que he debido simplificar mucho, destaca la insistencia de Pascual y de la Torre en que los nuevos titulados debían ser precisamente ingenieros, lo que tiene una especial significación por dos motivos que analizaremos sucesivamente. El primero es que situaba la nueva profesión dentro del proceso de creación de las escuelas especiales de ingenieros, que supuso una corriente de regeneración institucional, científica y administrativa de primer orden para nuestra nación. La Universidad Española durante el siglo XVIII y gran parte del XIX estuvo encastrada en el ideario del antiguo régimen, anclada en el escolasticismo, dedicada a la transmisión del magister dixit y orgullosa de un anquilosamiento que se manifestaba, entre otros aspectos, en un indisimulado desprecio por la ingeniería y la técnica, a las que consideraba ámbitos inferiores del saber e indignos de atención académica. Muy en cambio, las escuelas de ingenieros entendían su deber formar a los futuros miembros de los cuerpos técnicos facultativos de la administración como hombres de progreso, capaces no sólo de protagonizar el desarrollo económico y social español, sino de contribuir de manera muy cualificada a la transformación intelectual de nuestra nación. De ahí la extraordinaria importancia de la ingeniería para la modernización de España. En el caso de la ingeniería de Montes, su misión regeneracionista era tan evidente que suponía no ya la renovación, sino la total eliminación de la anterior administración forestal estatal, que solo puede calificarse de incapaz, politizada y corrupta. En 1845 se había creado la figura de los comisarios de Montes como responsables de la gestión forestal pública, pero para llegar a comisario bastaba, por ejemplo, haber pertenecido al ejército en clase al menos de capitán o haber desempeñado un destino civil de al menos 10.000 reales de sueldo. No es que la milicia o el cobro de un buen sueldo permitieran mágicamente conocer las ciencias forestales, sino que la clase política deseaba poner la administración de los montes en manos de ignorantes, cuyo nombramiento y cese dependiera solo de la voluntad del gobernador civil. No es de extrañar que los comisarios de montes se convirtieran en verdaderos comisarios políticos, dedicados a apuntalar el caciquismo tan típico del mundo rural español en el siglo XIX. Llegó el escándalo hasta tal punto que la Real Orden Circular de 19 de septiembre de 1854 hubo de reprenderlos públicamente, diciendo: sepan que no son agentes de las elecciones, sino conservadores de los montes. Era un sistema tan corrupto como útil para fines inconfesables, así que era muy apreciado por la clase política. Sabido esto, se entiende mucho mejor la cerrada oposición de José Cabeda a crear una nueva clase de ingenieros que, con toda evidencia, liquidarían el sistema anterior. Y, en efecto, fue así. Ya la Real Orden de 12 de agosto de 1848 expresó la intención de que el nuevo cuerpo de ingenieros de Montes fuera un cuerpo científico, idea que se repite con aún más claridad en el preámbulo del Real Decreto de 27 de noviembre de 1852, que hablaba de él como la ciencia asociada a la administración. Se había iniciado la era de la ciencia, pero el viciado sistema anterior aún se resistió. No se dispuso la desaparición de los comisarios hasta 1859 y aún en el sexenio revolucionario se llegaría a pedir abiertamente en las Cortes la supresión del Cuerpo de Ingenieros de Montes, a quienes se acusaba de ser partidarios de la Internacional Socialista por su enconada defensa de la propiedad pública de los montes o de místicos, por afirmar la importancia de los valores naturales no cuantificables monetariamente. Se les llamó frailes del siglo XIX, siendo evidente que para quienes estos decían la existencia de los frailes era un anacronismo ya entonces. Pero esa calificación, que pretendía ser peyorativa, era recibida por mis antecesores como un elogio, porque en efecto veían su misión profesional como un sacerdocio, es más, como un apostolado. Así escribía el eximio ingeniero de Montes Ricardo Codorniu Estárico, titulado en 1871. El título de ingeniero de Montes no era cosa postiza, sino que encarnaba en el individuo, imprimiéndole carácter. Lo mirábamos como una especie de sacerdocio cuya dignidad imponía deberes más estrechos que los que pesaban sobre los demás hombres, sobre los funcionarios en su conjunto, estimándose indispensable ser en todo tan digno como el que más.
Esta vocación de entrega y de triunfo virtuoso se halla representada incluso en la orla vegetal del emblema con el que se dotó la Escuela de Montes desde su fundación y que hoy representa a todos los profesionales e instituciones forestales españoles, el conocido como emblema forestal. Dicho emblema está constituido por dos herramientas cruzadas, un marco real y un zapapico, sobre cuyo simbolismo trataremos después, rodeadas de una orla vegetal formada por una rama de encina y una de laurel. Pues bien, la encina simboliza en heráldica la solidez, la resistencia, la fortaleza, tanto en sentido físico como moral, y en general un ánimo fuerte y constante, mientras que el laurel representa la inteligencia, la honra y la victoria en la lucha. Es solo desde esta vocación como se puede entender el interés de Bernardo de la Torre en que los ingenieros de Montes tuvieran un firme espíritu de cuerpo. De hecho, escribió muy significativamente, el espíritu de cuerpo, cuando falta la disciplina o se pervierte el honor, puede ser una calamidad social de trascendencia infinita. No hablaba, por tanto, del corporativismo, ese absurdo tribalismo que une a sus miembros no por lo que hacen, sino por el título que tienen, hagan honor a él o no. Hablaba de un espíritu de cuerpo basado en el exacto cumplimiento de las propias misión y vocación, espíritu que no solo no es excluyente, sino que es el punto de encuentro con todos aquellos que con seriedad, rigor y veracidad sienten también como suyos los montes y por tanto están cerca de nuestro modo de ver la vida. Pero hubo también otro motivo, más claro aún, para que la nueva profesión fuera una ingeniería, y fue el situarla dentro del ámbito de la técnica, que como bien decía nuestro añorado Manolo Silva, es un rango esencial del proceso de hominización y que se puede entender como un conjunto de habilidades y conocimientos que sirven para resolver problemas prácticos. La decisión de crear una ingeniería dedicada a los montes nace, por tanto, del convencimiento de que esos nuevos profesionales deben actuar sobre, o mejor dicho, interactuar con la naturaleza. Esta actuación ha de tener una base científica, por supuesto, pero existe una diferenciación esencialista de misiones entre la ingeniería y la ciencia. La ciencia, próxima a la filosofía en su sentido etimológico, tiene como finalidad el saber. La ingeniería, hija de la técnica, busca hacer, construir, transformar la realidad. Como decía Ortega, la técnica esencialmente es creación, creatio, no una creatio ex nihilo de la nada, pero sí, en cambio, una creatio ex aliquo. Por supuesto, esto no impide que entre los ingenieros surjan también excelentes científicos, sin ir más lejos, ingenieros de Montes han sido algunos de los mejores botánicos españoles de la historia, como Máximo Laguna Villanueva, Luis Ceballos y Fernández de Córdoba o Juan Ruiz de la Torre. Pero incluso estos grandes científicos enriquecen sus escritos y su obra investigadora con ese fondo de conocimiento práctico, de saber hacer, de preocupación por resolver los problemas humanos que adquirieron en las escuelas de ingenieros. Esta vocación de acción y de transformación y al mismo tiempo de estrecha dinámica de colaboración con la ciencia, se ve paradigmáticamente reflejada en el lema con que fue fundada la Escuela de Montes. Saber es hacer, el que no hace, no sabe. En ninguna otra ingeniería española existe un lema similar, una llamada tan decidida a la actuación. No se trataba solo de vigilar y proteger, sino de saber y hacer. Desarrollar una acción humana basada en principios científicos cuya triple finalidad fuera, como escribía Agustín Pascual en el mismo año en el que se creó el Cuerpo de Ingenieros de Montes, la conservación, la multiplicación y la regularización de los montes. Es decir, por un lado, evitar las agresiones a los montes, por otro lado, mejorarlos e incrementarlos y por otro, regularizarlos, o sea, aprovechar sus recursos de forma científica y sostenible. Aún se aprecia más claramente esa vocación activa en el emblema de la Escuela de Montes desde su fundación, cuya orla vegetal antes hemos comentado. Fijémonos ahora en sus dos figuras centrales, que, como hemos dicho previamente, no son elementos naturales, sino dos herramientas bifrontes, un zapapico o piqueta y un marco real.
El zapapico presenta por un lado un pico y por el otro un azadón estrecho, lo que permite excavar en tierra dura o incluso demoler obras de fábrica. Por su parte, el marco real, por un lado, tiene forma de hacha, mientras que por el otro ofrece una cabeza de martillo en cuya superficie hay una marca en relieve. El hacha, por sí, se puede emplear para talar o podar, mientras que ambas caras se utilizan para señalar los árboles a cortar, practicando con el filo pequeños descortezados llamados chaspes, enfuste y tocón, y marcándose luego estos de un martillazo. El zapapico simboliza el aspecto más puramente ingenieril de la profesión, la obra que constantemente se ha de hacer en los montes para mejorarlos: repoblaciones, caminos, sendas, puentes, fuentes, abrevaderos, refugios, apriscos, diques de corrección torrencial, etc. Es una herramienta cuya presencia en el emblema forestal creo que sorprende poco al profano. La mayor parte de la población entiende bien que el ser humano, de la misma manera que es capaz de destruir la naturaleza, puede eficazmente restaurarla. Pero ese mismo profano puede sorprenderse de que en nuestro emblema figure también desde el inicio una herramienta que solo vale para talar. ¿Es que nos gusta cortar árboles? ¿No deberíamos simplemente cuidarlos hasta que mueran de muerte natural? Pues no. En la mayoría de las masas forestales de nuestros montes no es eso lo mejor que se puede hacer. Déjenme explicarme. Empecemos por afirmar algo obvio y, por tanto, cada vez más olvidado. No es totalmente cierto el tópico manido que repite, incluso en altas instancias oficiales, que los recursos naturales no son inagotables. Es cierto solo en parte, porque los recursos naturales renovables sí son inagotables. Al menos mientras haya vida en la Tierra, siempre que se aprovechen dentro de los términos que aseguran su reemplazo. Es decir, que extraigamos su renta sin afectar a su capital natural. Dado que la humanidad necesita consumir recursos para que vivan dignamente todos sus miembros, es evidente que debiera consumirlos, sobre todo, renovables. Esto nos conduce directamente a la extraordinaria importancia de los recursos forestales, que se producen fundamentalmente mediante la energía solar, el agua de las precipitaciones y la captación de CO2 atmosférico. No por bien sabido, deja de ser asombroso que ante nuestros ojos se desarrollen millones de metros cúbicos de sólida biomasa forestal surgida literalmente del aire, de la lluvia y de la luz del sol. Y además, el aprovechamiento de esos recursos es una importante fuente tanto de empleo para los habitantes de los pueblos como de ingresos para los dueños de los montes, aspectos ambos vitales en nuestra España rural tan vacía que en el 88% del territorio solo reside el 10% de la población y en la que el 50% de los municipios se encuentran en riesgo de extinción. Ahora bien, ¿cómo extraer esa biomasa de madera sin descapitalizar el monte? ¿Cómo sabemos que no lo estamos esquilmando? Es aquí donde interviene la ingeniería de montes, que desde el principio evita un error muy común, porque los árboles no le impiden ver el bosque. Y es a este, a la masa en su conjunto, al que evalúa y atiende de manera fundamental. En primer lugar, inventariándolo, de manera que caractericemos con detalle la masa, lo que nos permite primero cuantificar las existencias actuales de madera y qué crecimiento tienen, es decir, qué capital y qué renta. En este sentido, hay que subrayar que en las masas forestales españolas se está cortando mucha menos madera de la que crece. Según el Anuario de Estadística Forestal de España de 2019, en dicho año se cortaron en nuestro país poco menos de 18 millones de metros cúbicos de madera con corteza, mientras que el crecimiento en ese periodo de las masas arboladas fue de más de 46 millones de metros cúbicos. Es decir, se está extrayendo solo el 39% de la renta que producen nuestros montes. No solo no hay sobreexplotación, sino que empiezan a ser evidentes los riesgos asociados a la infraexplotación, como la acumulación de combustible que puede agravar los incendios forestales o densidades de arbolado excesivas que causan una fuerte competencia entre los árboles, lo que reduce su vigor y les hace más susceptibles a decaimiento por sequía. Es decir, justo lo contrario de lo que se necesita en un contexto de cambio climático. Pero nuestra planificación no se limita a cuantificar la madera que se puede extraer
sin exceder la posibilidad productiva del monte, sino que ha de ser también cualitativa. Diseñar las cortas de tal modo que sirvan para regenerar la masa, para inducir el nacimiento natural de una nueva generación de árboles. En efecto, es un hecho indiscutible y, por tanto, también frecuentemente olvidado, que los ecosistemas se renuevan mediante perturbaciones, mediante eventos que suponen la muerte de algunos de sus organismos, pero a la vez también provocan un cambio de condiciones que conllevan nuevas oportunidades de desarrollo para otros seres vivos y, en particular, para las nuevas generaciones que son hijas de los mismos organismos eliminados. En realidad, una perturbación en el ecosistema lo es solo para los organismos que lo han sufrido, pero para los que ha dado origen es un evento renovador, la oportunidad que les ha permitido vivir. La muerte es la perturbación máxima para los individuos, pero consustancial a la vida. En la ínfima parte de la naturaleza que no está sometida a la acción humana, al menos de una manera sensible, estas perturbaciones adquieren en general formas traumáticas y bruscas. En el caso de los montes mediterráneos, el medio más habitual es el fuego causado por los rayos. De lo anterior resulta que, por un lado, el ser humano necesita productos forestales, en especial madera, y por otro, los ecosistemas precisan de perturbaciones para renovarse. Parece obvio el modo en que coordinar ambos hechos. Empleando nuestro conocimiento científico, hagamos que nuestras extracciones de productos constituyan las perturbaciones necesarias para la renovación sin que sean traumáticas ni arriesgadas para la persistencia de la masa. Es decir, imitemos los procesos naturales de manera optimizada, de modo que el hombre sea un agente renovador del ecosistema mediante el uso de técnicas de corta biomiméticas. Es decir, que imiten sistemas naturales o se inspiren en ellos. Aunque el término biomimetismo fue propuesto por el alemán Otto Schmidt en el Congreso Internacional de Biofísica de 1969, en realidad se halla ya presente en una célebre máxima escrita en 1837 por los grandes patrones de la silvicultura francesa, los ingenieros de montes Bernard Lorentz y Adolphe Pagad. Imitar a la naturaleza acelerando su obra. Por ejemplo, mediante una planificada y paulatina corta de los árboles que no son de porvenir, se permitirá al resto de la masa, formada por los pies de mejor configuración y vigor, aprovechar más adecuadamente los recursos disponibles al haber desaparecido la competencia que sufrían por parte de los árboles extraídos. En la siguiente ilustración se comparan sendos esquemas de la evolución temporal de un monte alto. El primero, muy simplificado, en el caso de que se apliquen cortas de madera siguiendo el método de aclareo sucesivo uniforme. El segundo representa la evolución espontánea de una masa coetánea. Como puede verse, las únicas diferencias son la presencia del hombre en el proceso y que el cambio entre las distintas fases de la sucesión está planificado y optimizado, evitando tanto la acumulación de árboles moribundos y sin porvenir, como la aparición de eventos incontrolados y peligrosos para el ser humano, como los incendios. Por tanto, a pesar de lo que creen muchas personas ajenas a la ingeniería de montes, muy pocas veces plantamos después de cortar, salvo en el caso de las especies de crecimiento rápido. Si eso pasa, es que hemos hecho mal nuestro trabajo. Lo que hacemos desde hace 175 años, y con éxito, hay que añadir, es ayudar a la naturaleza para que ella sola se regenere gracias a nuestras acciones, que además nos darán productos naturales perfectamente renovables y que fijan CO2 de manera permanente al incorporarlo a elementos que no retornan a la atmósfera. Los resultados reales de estos métodos están ampliamente probados en nuestro país desde hace más de siglo y medio, y bástenos aquí exponer unas mínimas muestras. Así, en la siguiente imagen, se compara el estado de una masa envejecida de pino piñonero en la provincia de Valladolid antes de la aplicación de las cortas de regeneración y después de realizada esta con todo éxito, haciendo nacer bajo el dosel de los árboles padre, de los árboles madre en realidad, una nueva generación de pinos jóvenes que crearán una masa vigorosa y sana. Presentaré ahora cuatro gráficos
que muestran la evolución de otros tantos montes o grupos de montes arbolados en los que se ha ido haciendo aprovechamientos de madera con arreglo a proyectos de ordenación redactados y aplicados por ingenieros de montes desde hace más de un siglo. En todos los casos se ha cortado mucha más madera de la que inicialmente había y aún así ahora hay también mucha más madera de la inicial. Por ejemplo, en el emblemático monte de utilidad pública número 2 de los de la provincia de Segovia, Pinar de Balsaín, que entre 1761 y 1982 fue propiedad de la corona, había en 1889, al comienzo de su explotación ordenada, 1,8 millones de metros cúbicos de madera. Hasta 2020 se cortaron 2,67 millones, es decir, un 148% de la masa inicial. Y después de eso, hoy hay casi 3 millones de metros cúbicos en la masa que sigue en pie. Un 165% de la masa inicial. ¿Magia? ¿Milagro? No. Solo la aplicación de las ciencias forestales y el cariño y la entrega de muchas personas para garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento. Lo demás lo hace la naturaleza, como escribía Miguel Hernández, es obra de la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Así son los recursos naturales renovables y por eso es tan bueno usarlos con preferencia a los no renovables. De hecho, fue nuestra profesión la que desde su misma fundación introdujo en España como nuevo paradigma el concepto de la persistencia de los recursos forestales, según el cual todo aprovechamiento debe realizarse dentro de los límites que aseguren su sostenibilidad. En multitud de escritos de los primeros ingenieros de montes, hallamos expresa mención al deber inexcusable de la generación presente de respetar los derechos de las generaciones futuras. Así, Pascual escribía en 1853, la conservación, la multiplicación y la regularización de los montes no son, pues, una mera cuestión de interés individual, económico y presente. Es más alta su índole y más extenso su alcance. Es una cuestión de interés público, una cuestión de interés nacional, una cuestión de interés universal. Es una cuestión de salud y vida, una vigorosa cuestión de existencia para la actual como para las futuras generaciones. Y la Junta del Cuerpo de Ingenieros de Montes escribía en 1855 en su importantísimo informe sobre la desamortización de los montes públicos. La destrucción de los montes deshereda el porvenir. Estas palabras son, sin forzar en un ápice su contenido, perfectos precedentes del hoy tan manido concepto de sostenibilidad. Y asombra su actualidad, sabiendo que fueron escritas más de 120 años antes de que en 1980 se formulara por distintas organizaciones internacionales la Estrategia Mundial para la Conservación, la cual popularizó el término desarrollo sostenible aludiendo en su primera página y precisamente a las necesidades de las generaciones futuras. Por eso, aunque algunos autores han visto dentro de la ingeniería de montes una contradicción o como mínimo una tensión entre protección y producción, entre conservación de valores y servicios ecosistémicos y búsqueda de productos útiles para la sociedad, se trata, en mi opinión, de una falsa polémica, que ve una contraposición donde solo hay dos caras de la misma moneda. Lo explicaba magníficamente de nuevo Joaquín Jiménez de Embún, ya bien entrado el siglo XX. Decía, ambos aspectos, perfectamente distintos desde un punto de vista doctrinal, no lo son tanto desde un punto de vista práctico, porque de hecho ni hay monte de producción que no sea al tiempo protector, ni monte de protección que no sea productor. La producción ordenada no es más que una forma de protección, tanto del monte como del hombre, y quizá la mejor forma en la mayoría de los casos. Una vez explicado todo esto, es evidente el acierto de que se escogiera el marco real como figura central del emblema de la Escuela de Ingenieros de Montes, porque creemos que el ser humano puede y debe actuar sobre la naturaleza de manera provechosa, tanto para sí mismo como para ella, porque creemos en la ordenación y realización sostenible de los aprovechamientos, en especial de los de madera, como métodos para la mejora y la regeneración natural de las masas forestales. ¿Por qué? Y citando por última vez a Jiménez de Embún, en un libro, por cierto, publicado en Zaragoza, estamos movidos por la curiosidad siempre insatisfecha de descubrir las leyes de desarrollo del monte y, en posesión de la ciencia adecuada, modelarlo para la mejor satisfacción
de las necesidades humanas. Después de lo dicho, creo suficientemente justificada la inclusión de nuestra profesión por pleno derecho dentro del ámbito de la ingeniería. Pero permítanme también decir que la segunda parte de nuestro nombre, de Montes, le otorga una singularidad muy especial. Sin caer en el nominalismo, no creo que sea una cuestión menor designar el ámbito de la propia profesión por su nombre correcto, y aún más en el lenguaje técnico-científico, como escribía el gran lingüista francés Émile Benveniste, la constitución de una terminología propia determina en cualquier ciencia la aparición o el desarrollo de una conceptualización nueva, y por ello marca un momento decisivo de su historia. Una ciencia no comienza a existir o no puede imponerse como tal más que en la medida en que consigue encajar los conceptos en sus denominaciones. ¿Por qué motivo se escogió para nuestra profesión la palabra Montes? Y aún más importante, ¿qué significado ha adquirido después? Conviene que comencemos reflexionando sobre la originalidad del vocablo. Como ampliamente ha estudiado Luis Gil, el término silva no tuvo continuidad en el romance castellano desde el latín y su lugar lo ocupó, al menos desde el inicio del siglo IX, la palabra monte, derivada del latín clásico mons montis, que originalmente significaba elevación, montaña. Este desplazamiento del significado se debió a que las masas arboladas se hallaban principalmente en terrenos abruptos, que se salvaban de la roturación agrícola por su elevada pendiente y su difícil laboreo. Las silvas se hallaban en los montes. Eso explica que el término monte acabara designando de una manera muy amplia a los terrenos cubiertos de plantas silvestres y espontáneas de todo tipo, lo que comprendía una enorme variedad de situaciones de la cubierta vegetal, con especies arbóreas, arbustivas o herbáceas, en las combinaciones más diversas y con la frecuente ausencia de las arbóreas. En cambio, el vocablo bosque, derivado del bajo latín boscus, es un extranjerismo muy posterior, ya que no aparece en castellano hasta el siglo XIV, procedente quizá del occitano bosque, vinculado a su vez con el francés, el catalán y el italiano septentrional. Y la voz forestal, como después insistiremos, es mucho más moderna aún, casi contemporánea, puesto que entra en España solo gracias a Agustín Pascual, quien la introduce en 1847, influenciado por sus estudios en Alemania, haciéndola aparecer de manera profusa en el primer plan de estudios de la Escuela de Ingenieros de Montes. Por lo tanto, el término monte fue el más tradicional y arraigado, porque designaba con acierto la realidad ecológica de la superficie española no cultivada, en la que los bosques, la vegetación arbolada densa, no suponían más que un caso particular y, desgraciadamente, poco frecuente. Este origen específicamente ibérico de la palabra monte es la explicación de que solo exista en castellano y en portugués antiguo, pero no en las demás lenguas romances, hasta el punto de que resulta casi intraducible. Ni el inglés woodland, ni el francés bois, ni el alemán wald son sinónimos exactos, puesto que la historia y las condiciones bioclimáticas de esos países son muy distintas de las españolas, por lo que también lo son sus realidades forestales y los términos con que se designan. El objeto de trabajo de los nuevos ingenieros, por tanto, eran montes. Y esa es la voz que expresamente desea Agustín Pascual que defina a la nueva profesión, aceptando también la denominación ya asentada en la propia administración española. Es cierto que Pascual no muestra un gran entusiasmo por esa palabra, ya que, muy influido por su educación germánica, consideraba la realidad ecológica española tan diversa como una fase transitoria y no muy halagüeña, que debía corregirse mediante la gestión racional, creando un terreno humanizado que él identifica con el término forestal. De ahí su famosa frase: heredamos montes y legaremos forestas. Pero la ingeniería de Montes pronto avanza más que su fundador y va descubriendo que su objeto de trabajo en su diversidad no reclama rígidas soluciones germánicas ideales, sino flexibles soluciones adaptadas a las reales y peculiares condiciones españolas. Por eso ya a comienzos del siglo XX se habla entre los ingenieros de Montes de la necesidad de crear una selvicultura española, luego denominada selvicultura mediterránea. Dentro de esta reivindicación, el concepto de monte se revaloriza. No es un término tradicional a superar, sino que, con toda su amplitud, abarca con acierto la realidad física del trabajo del ingeniero y también, dentro del ámbito del derecho, el bien jurídico a proteger. No es casual
que la acertadísima Ley de Montes de 1957, en su artículo 1.2, introdujera por fin en el ordenamiento jurídico español una definición de monte que incluía, y aún hoy incluye, en las leyes que le han sucedido, los terrenos en que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sean espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo. Esta definición se ha consolidado en la vigente Ley Nacional de Montes de 2003, que además, en su artículo 6, establece, en nuestra opinión con acierto, que a efectos de esa ley la palabra forestal significa todo aquello relativo a los montes. De este modo, la palabra principal, sustantiva, es la de monte, mientras que forestal es palabra adjetiva y subordinada a la anterior. De este modo, el legislador definió correctamente que el bien jurídico a proteger no se limita a los bosques, ni mucho menos. El desarrollo profesional de la ingeniería de montes había demostrado que el primigenio planteamiento selvicultor era solo una faceta de la tarea a realizar, y que el objeto de esta tarea sería tanto la riqueza forestal española como también, y quizá especialmente, la pobreza forestal española al objeto de mejorarla. Por eso, la expresión monte es la que mejor refleja la complejidad de la tarea de nuestra profesión. El propio Agustín Pascual, a pesar de preferir la palabra forestal, tituló uno de sus más programáticos escritos para designar a la nueva disciplina científica la expresión ciencia de montes, puesto que él entendía que dicha ciencia trata de relaciones mutuas y recíprocas de conjuntos de unidad y variedad, es decir, es una ciencia ecosistémica. Es más, si recordamos que el término monte se utiliza también para designar a fincas concretas, vinculadas con pueblos que son sus propietarios y que con ellas se han relacionado desde hace siglos, todos hemos oído hablar del monte del pueblo tal, pero nadie, me temo, del ecosistema del pueblo tal. Dicha palabra resulta ser ecosistémica hasta en el sentido de incluir al ser humano, de añadir a esa complejidad natural la relación con su propietario, con las poblaciones locales y, en general, con los usos, demandas y hasta expectativas sociales. Como suele pasar, una palabra tradicional, monte, ya contenía desde hace siglos las supuestamente nuevas ideas que están de moda en la más reciente literatura científica, que considera los ecosistemas forestales como sistemas adaptativos complejos con gran diversidad de valores ecológicos y sociales, redescubriendo así lo que ya sabían mis antecesores a mediados del siglo XIX. No es, por tanto, de extrañar que también fueran los ingenieros de montes los introductores en España de la geobotánica, no ya describiendo la vegetación existente, sino poniéndola en relación con el clima, el medio y la acción humana. Agustina Pascual había aprendido esta ciencia en Tarant, ya en 1859 publicaría dos estudios geobotánicos sobre el conjunto de la península ibérica que serían hitos en la ciencia española y que fueron luego seguidos y desarrollados en décadas posteriores por otros brillantes ingenieros de montes. Así, nuestra profesión fue, en el siglo XIX y la primera mitad del XX, el principal núcleo científico que desarrolló en España las disciplinas fundamentales de la moderna ecología, precisamente por tener una orientación ecosistémica desde su misma fundación, desde su mismo nombre. Cabe, por último, subrayar que para enfrentarse a la rica complejidad que encierra la breve y tradicional palabra monte, la formación de los ingenieros de montes en sus escuelas técnicas ha sido llamativamente variada, hasta el punto de que se puede calificar como multidisciplinar. De hecho, permítanme decir que aunque mis antecesores y yo mismo hemos estado gustosamente encuadrados en la sección de ciencias naturales de esta Real Academia, nos hemos formado en asignaturas relativas a todas las demás secciones. Quien, como yo hice, siguiera en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid el plan de estudios de 1976, debía superar asignaturas de ciencias exactas, álgebra lineal, cálculo infinitesimal, ampliación de matemáticas, estadística aplicada. De ciencias físicas, física, mecánica, mecanismos, termodinámica, motores, hidráulica. De ciencias químicas, química general, química orgánica, bioquímica, análisis instrumental. Y claro está que de ciencias naturales, botánica, geobotánica, zoología, ecología, edafología, geología, etc. Además de las asignaturas estrictamente ingenieriles, de las relacionadas con la gestión forestal y de unas cuantas de ciencias sociales, como derecho, economía u organización de empresas.
No es de extrañar, por tanto, que al contar con tan amplio bagaje formativo, los titulados en Ingeniería de Montes estén plenamente capacitados para desarrollar carreras profesionales en los ámbitos más diversos, algunos francamente alejados del forestal. Una acertada expresión artística de esta relación entre la técnica y la biología en nuestra formación es el monumento que se conserva en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid y que fue inaugurado en 1966 con motivo de la celebración en España del VI Congreso Forestal Mundial. Es un gran cardán hecho de madera, que fue el símbolo del mencionado congreso, y que representa el enlace continuo y multidireccional entre la investigación biológica forestal y la investigación técnica forestal. Se escoge, por tanto, un cardán, un ingenioso sistema mecánico que permite transmitir la rotación entre dos ejes no alineados, para mostrar cómo dos realidades no alineadas pueden, sin embargo, confluir en un punto de manera coordinada para transmitir una acción y obtener un resultado útil. Esta doble formación técnica y biológica tiene, en primer lugar, un valor profundo. Las matemáticas son una herramienta imprescindible para la comprensión de la naturaleza, hasta el punto de que está abierta desde hace siglos la duda filosófica. ¿Las matemáticas son solo una ciencia humana que permite interpretar la realidad? ¿O tal vez, como creía Galileo, son la gramática con que está escrita la naturaleza? Esto parece sugerir la presencia de patrones matemáticos asombrosamente exactos en muchas estructuras naturales. ¿Por qué las margaritas, por ejemplo, pueden tener distinto número de pétalos, pero no al azar, sino siempre uno que esté presente en la sucesión de Fibonacci? Pero además, y por otra parte, el conocimiento técnico y el biológico también se relacionan de forma sinérgica. Nuestra técnica mejorará mediante la observación atenta, metódica y científica de la naturaleza que nos enseña a, como decimos a menudo los ingenieros de montes, hacer lo que pide el monte. Hecho este repaso a algunos de los motivos que fundamentaron la creación y el nombre de nuestra profesión, comprobamos que se enraizan en una serie de paradigmas que podríamos resumir en tres. Una vocación regeneracionista y de amor por la propia profesión ejercida con rigor y entrega, una visión que aprecia la diversidad de los ecosistemas forestales españoles como una riqueza y un reto de gestión, y un convencimiento de que es posible y deseable una relación del hombre con la naturaleza que sea beneficiosa para ambos. Ahora bien, y desgraciadamente, ninguno de ellos es bien comprendido en la sociedad actual, hasta el punto de que incluso hay quien procura, de modo consciente o no, y probablemente creyendo que obra conforme a un criterio de prudencia, desdibujarlos o bien directamente ocultarlos, negarlos o cambiarlos por otros. Acabaré por ello mi discurso esbozando mi opinión exactamente contraria, puesto que creo que estos paradigmas son plenamente vigentes y que en ellos se halla una parte esencial de la aportación original que nuestra profesión hace a la sociedad y, por tanto, de la justificación misma de su existencia. Si nos referimos a la vocación regeneracionista, veo pocos valores que sean más necesarios en nuestra época y nuestra nación. Es de plena actualidad que recordemos la esencial importancia que para España tiene el que su administración pública se componga de profesionales con independencia política y profunda formación, convencidos íntimamente de la importancia de su labor y centrados en el interés general. Y para los centenares de ingenieros de montes que trabajan en el sector privado, creo que también resulta útil recordar que en el origen de su profesión se halla esta llamada no a la excelencia, palabra tan de moda que encubre a veces solo meros formalismos o algo tan absurdo como negar la posibilidad de error, sino a algo que hoy es mucho más revolucionario, a ser feliz con el ejercicio de tu profesión, poner todo el cariño en la propia obra y concluirla con la satisfacción del trabajo bien hecho. Así sea nuestro proceder en todos los ámbitos públicos o privados en los que ejerzamos nuestra profesión, y tengamos muy presente esto, no sea que en un futuro indeseable y esperemos que distópico vuelvan los comisarios de montes, perfectamente reconocibles aunque se escondan bajo cualquier nuevo nombre. También es importante reivindicar, como creo haber hecho, el valor y potencialidad de la palabra monte. Es verdaderamente paradójico que hoy, cuando está unánimemente aceptada la visión compleja de los ecosistemas terrestres y la rica biodiversidad que supone las realidades forestales presentes en España, es decir,
los dos valores detectados de manera pionera por nuestra profesión, sea precisamente cuando, y desde hace años, el vocablo monte va siendo orillado y sustituido, incluso en el nombre de las instituciones oficiales, por otros como bosque, medio natural o incluso biosistema. A pesar de que todos estos son menos tradicionales, más pobres en significado y suponen una visión mucho más parcial de la realidad ecológica forestal española y del alcance de la profesión. Las personas que defienden estos nuevos términos dicen que la palabra monte, por su originalidad y carácter intraducible, llama a confusión en el ámbito internacional y en particular tiene un difícil encaje con la legislación europea. En respuesta, hay que decir que no fue ningún estorbo para que ingenieros de montes españoles tan brillantes como Javier Prats, Fernando Barrientos, Ramón Clopés, Antonio Pérez Soba o Antonio Monzón, entre otros muchos, desarrollaran una importantísima labor en la FAO y en multitud de misiones internacionales. Y en cuanto a la preponderancia del término bosque en el lenguaje burocrático y normativo de la Unión Europea, me resulta evidente que se debe simplemente a una correlativa y excesiva preponderancia en esa organización de la visión forestal centroeuropea, cuyo paradigma casi exclusivo es el bosque denso y en particular el boreal, el semiboreal y el alpino, que son muy impresionantes, muy productivos, pero cuya fisonomía es simple, poco diversa en especies y cuyo uso abrumadoramente dominante es el maderero, poco que ver con los montes españoles, multifuncionales, pluriespecíficos, diversos. Así pues, tenemos en España y en otros países mediterráneos, así como en Portugal, una variedad ecológica especialmente valiosa que falta en el norte y el centro de Europa y pretendemos renunciar incluso a su nombre, sería no solo negar la realidad física de nuestra nación, sino un error estratégico, vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas o, por usar una expresión más castiza, hacer un pan con unas tortas. En el lenguaje científico y técnico, la fuerza que puedan tener los términos como soporte de las ideas procede de las ideas, no de las condiciones de comunicación. Y en la palabra monte se condensaron ideas muy potentes, muy pioneras y muy certeras para definir la realidad ecológica española. Lo inteligente, por tanto, es reivindicarlo como una riqueza y no esconderla como una vergüenza. Es importante que la sociedad española, y en especial sus legisladores y sus instituciones, conserven, usen con cuidado y acierto y redescubran la actualidad y potencialidad del significado ecosistémico del tradicionalísimo término monte. Y por último, sin duda lo más complicado y por eso también lo más importante, es explicar a la sociedad española que es posible y hasta normal una actuación positiva del hombre sobre la naturaleza. Se da en nuestra nación un marcadísimo divorcio entre su realidad física y su cultura. Me explico. Gracias en gran medida al trabajo de la Administración Forestal, España ha llegado a ser objetivamente un país muy forestal. Ya no es tanta la pobreza forestal española. Según el tercer inventario forestal nacional, hay en España 27 millones y medio de hectáreas de montes, el 54,3% del territorio nacional, de las cuales casi 15, más del casi el 30% del territorio, son montes arbolados densos. Y sin embargo, nuestro país padece al mismo tiempo una pavorosa incultura forestal. El ciudadano español medio actual cree poco menos que un crimen la corta de cualquier árbol, cualquiera que sea el motivo. Es frecuente encontrar personas o incluso instituciones que evitan usar madera, papel o cartón para salvar a millones de árboles, dicen ellos, cuando nuestra sociedad tiene a su servicio a los profesionales y a la ciencia que aseguran la producción sostenible y renovable de los recursos madereros. El asunto llega a lo risible cuando encontramos en el comercio lápices anunciados como ecológicos porque están hechos de plástico. Y todo esto en un país que lleva décadas promoviendo muy activamente una educación ambiental que sin duda ha conseguido grandes logros en otros aspectos, pero no, desde luego, en formar forestalmente a nuestra sociedad. De hecho, los textos escolares abundan en afirmaciones inexactas y prejuicios contrarios a la ciencia forestal.
¿Hemos contado la paliza que en 1902 recibió García Cañada por señalar para su corta los árboles pequeños y sin porvenir en lugar de los grandes y vigorosos? Hoy, mis compañeros reciben a veces un linchamiento en las redes sociales si cortan ese mismo tipo de árboles sin porvenir, pero ahora porque los agresores creen que no hay que cortar ningún árbol nunca. ¿Cómo hemos llegado a esta desoladora situación? Quizá una anécdota nos pueda ayudar a responder. Hace muy poco leí un comentario de una persona cuya profesión paradójicamente no era ajena al sector forestal, que criticaba que los ingenieros de montes creamos que sabemos gestionar un monte mejor que la propia naturaleza. Sin duda, esta persona, cuando caiga enferma, acudirá al médico y tomará medicinas, o se someterá a intervenciones quirúrgicas si es preciso, puesto que sabe que, en efecto, el ser humano sabe curar las enfermedades en general mejor que la naturaleza, como evidencia el espectacular incremento de vida de la humanidad en el siglo XX. Tal vez lo que sucede es que solo se tiene una visión positiva de la ciencia y de la técnica cuando notamos que mejoran directamente nuestro bienestar o favorecen nuestros intereses personales. Y la población urbana, que es una abrumadora mayoría cuantitativa en España, cree que lo único para lo que sirven los montes es para su ocio y recreo. No tiene en cuenta ni la necesidad de obtener recursos renovables ni la de promover empleo y riqueza rural. Lo único que espera de los montes es encontrarlos siempre a su disposición como un parque temático al servicio del turista, que además ha de responder a su propia idea absolutamente sesgada e idealizada del mundo rural y la naturaleza. Así que nada de cortar árboles, que es muy antiestético. Evidentemente, esta pretensión es egoísta. Por supuesto que el uso recreativo y cultural, que principalmente es realizado por población urbana, es una de las principales funciones que ha de prestar los montes, pero no es la única, ni debe ser la predominante en todos los casos, porque los montes han de ser multifuncionales, atendiendo tanto al pastor como al cazador, tanto a la sociedad que necesita productos forestales como a quien desea el contacto terapéutico con la naturaleza. Para todo hay tiempo, para todo hay lugar. Y no debemos olvidar que mejor derecho tiene a los productos y servicios del monte su propietario que su visitante. Pero además es una pretensión irreal, que ignora tanto la historia como las leyes básicas de la ecología. En primer lugar, todos los paisajes de España, como los de todos los países industrializados, son, en mayor o menor medida, paisajes construidos por el hombre, puesto que son resultado de la alteración antrópica. Pero el urbanita, a causa de lo que con acierto se ha calificado como el embeleso por el espacio extraurbano en una sociedad hiperurbanizada, percibe cualquier territorio poco edificado como natural, como virgen, aunque no lo sea en absoluto. Y en segundo lugar, el monte no puede ser una foto fija porque los ecosistemas son siempre dinámicos. Esa foto que tanto gusta al visitante variará en el futuro aunque el hombre deje de actuar. Y como hemos dicho, lo hará probablemente mediante perturbaciones que a menudo serán violentas. En realidad, lo que padece ese urbanita es el llamado síndrome del descubridor. Cree que ese monte que él ha visto por primera vez y le deslumbra por su belleza debe ser conservado tal cual lo ha descubierto él. E ignora o desprecia los procesos, actividades y personas que precisamente han originado el estado actual del monte. En definitiva, y recordando la cita de Chesterton con la que abrí este discurso, sufre un idealismo egoísta, o más bien un egoísmo irreal, que se sostiene solo mediante la irracionalidad, prescindiendo de la ciencia, que requiere tiempo y paciencia, y limitándose a emociones, prejuicios y creencias que permiten dar toda una respuesta rápida, aunque sea falsa. La sociedad española, en su conjunto, debe superar esa visión unidimensional y errónea y reconciliarse con sus montes entendiéndolos en su pleno contexto histórico, ecológico, social y económico. Ha de sacar del abandono material y cultural más de la mitad de la superficie de nuestro país, que es también el principal ámbito territorial de nuestra flora y fauna silvestres y un potencial enorme para el desarrollo rural.
y para ello ha de descubrir y valorar el inmenso bagaje científico y técnico que los ingenieros de Montes hemos aportado a nuestra nación y que ha dado unos resultados que son legítimo motivo de prestigio para la ingeniería española en todo el mundo. Y nosotros, por nuestra parte, hemos de recordar que somos enanos sentados en los hombros de gigantes, como escribía Bernardo de Chartres allá por el siglo XII, y que ello nos impone la gran responsabilidad de estar a la altura de nuestros antecesores, especialmente dando respuesta a los nuevos retos que cada día nos plantea nuestra profesión, porque somos ingenieros y porque somos de Montes. Muchas gracias por su atención y por su paciencia, he dicho. Muchísimas gracias. A continuación le contestará en nombre de la Academia la académica doña María Victoria Arruga. Cuando quiera. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve para no cansarles a todos ustedes demasiado. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. No soy yo quien tendría que dar la réplica a este discurso de ingreso del doctor don Ignacio Pérez Soba Diez del Corral, sino nuestro querido y admirado compañero académico de número, el doctor don Manuel Silva Suárez, al que ya se ha hecho referencia y cuya memoria se ha recordado. Todos sentimos profundamente su pérdida. Por esta razón me toca a mí, aun teniendo una especialidad alejada del tema, el dar la contestación al nuevo académico que ingresa, movida por mi sentido de la responsabilidad ante esta Real Academia y por mi cercanía e ilusión ante el nuevo ingreso que viene a enriquecer nuestra sección de naturales y con ello a nuestra Real Academia. Por todo lo cual, me queda el expresar mi agradecimiento a la Real Academia por este nombramiento y al académico entrante por aceptarme con agrado y confianza. En el discurso del doctor Pérez Soba se percibe su pasión y entrega a su profesión como ingeniero de Montes. Con él y con su trayectoria profesional nos ha demostrado la excelente oportunidad de que un nuevo ingeniero de su especialidad forme parte de nuestra Academia de Ciencias de Zaragoza, después, como bien ha dicho él, de 93 años. Hacía falta una visión nueva de gestión y bien hacer de los montes, y en concreto de los montes de nuestra comunidad autónoma, y proseguir la gran tarea iniciada por sus antecesores, ingenieros de montes, en esta academia. El doctor don Ignacio Pérez Soba y Diez del Corral obtuvo su título de ingeniero de montes en el año 1996, en la Universidad Politécnica de Madrid, con Premio Nacional de Fin de Carrera. Por su expediente académico, recibió también el Premio del Instituto de la Ingeniería de España y el Premio de la Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil. Y por su proyecto Fin de Carrera, recibió una mención en los Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid. Obtuvo el título de Doctor Ingeniero de Montes con la calificación de sobresaliente cum laude, con el título Catalogación y defensa del monte público en la provincia de Zaragoza, desde los años 1859 a 2004,
análisis a partir de la rectificación del catálogo de montes de utilidad pública. Su itinerario profesional le ha permitido crecer y avanzar en el conocimiento científico de su área de especialización de una forma brillante, ya que ha trabajado en diversos organismos oficiales y en líneas de actuación que le han forjado un currículum interespecífico y amplio, reuniendo así una gran experiencia en los ámbitos científico y profesional. Está implicado en sociedades científicas, en compromisos sociales y continúa su trabajo profesional compaginándolo con su dedicación a la ciencia. Yo pienso que es admirable en todos los sentidos. Colaboró en proyectos de investigación de la Unión Europea, del Instituto Geográfico Nacional y de la Comunidad de Madrid y realizó una estancia en la Universidad de Cork, en Irlanda, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el año 1997 ingresó por oposición libre con el número 1 en el Cuerpo de Ingeniero de Montes del Gobierno de Aragón, en el que ha desempeñado sus funciones de manera ininterrumpida desde entonces en el Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Zaragoza. Entre otras muchas obras y proyectos, en esos años realizó la repoblación forestal de 3.320 hectáreas, lo que supuso la plantación o siembra de más de 3 millones de árboles. Hizo tratamientos de selvicultura, construyó diques de corrección de torrentes, puentes, apriscos, refugios y más de 200 kilómetros de nuevas pistas forestales. Ha sido también jefe de la Unidad Provincial de Gestión Forestal, cargo que simultaneó con el anterior y desde el cual dirigió la completa actualización del catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Zaragoza y la catalogación de los archivos forestales históricos. En enero de 2005 fue nombrado ingeniero jefe de la sección de defensa de la propiedad, cargo en el cual continúa. Además, desde 1998 hasta hoy, ha participado en todas las campañas de lucha contra incendios forestales en Aragón. Este último fin de semana ha estado muy ocupado, realmente, desempeñando tareas de coordinador provincial de medios y de director de extinción. Perdón. Es decano autonómico en Aragón del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y presidente de la Comisión Deontológica Nacional de dicho colegio, así como también miembro de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Destaca su dedicación a la docencia, a la que ha dedicado un gran número de horas, para transmitir sus conocimientos y sus aportaciones en ciencia, así como en la transferencia del conocimiento y en hacerlo llegar a toda la sociedad con numerosos cursos, publicaciones, conferencias, mesas redondas, entre otros. Ha sido y es docente universitario, profesor del Máster de Cooperación para el Desarrollo Sostenible en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, director de los seminarios y cursos de cooperación para el desarrollo de esa misma universidad. Es tutor de la asignatura Practicum del grado de Derecho de la Universidad de Zaragoza y profesor del Diploma de Especialización en Derecho Local de Aragón de esta misma universidad. También ha dirigido proyectos fin de carrera, ha tutorizado prácticas de alumnos universitarios y ha sido miembro de tribunales de tesis doctorales. Fuera del ámbito universitario, ha impartido un gran número de cursos, tanto como profesor único como en colaboración, tanto en instituciones oficiales de comunidades autónomas y del Estado, como en entidades nacionales e internacionales. Es digno de resaltar su gran número de publicaciones científicas en forma de libros, artículos y comunicaciones a congresos. Ha publicado 11 libros sobre ciencias forestales y sobre cooperación internacional para el desarrollo, 8 de esos libros como único autor y 3 con un solo coautor. Además, ha publicado capítulos en otros 6 libros e introducciones, prólogos y pequeñas colaboraciones en otros 6. Ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas especializadas dentro de su área,
figurando en la gran mayoría de ellos como primero o como único autor. Y ha presentado diversas comunicaciones a congresos y reuniones científicas. Por su faceta escritora, recibió en el año 2007 el premio de ensayo Benjamín Jarnés de la Diputación Provincial de Zaragoza. En el año 2014, el accésit al premio periodístico Montero de Burgos del Colegio Oficial de Ingeniero de Montes y del Grupo Traxa. Y en el año 2015, el primer premio con esta misma denominación. No quería dejar de citar, entre tantos reconocimientos, que en el año 2012 el Ayuntamiento de Valtorres le nombró pregonero de sus fiestas patronales, en reconocimiento a su trabajo en favor del pueblo, lo que dice mucho de su calidad humana y de su dedicación plena a las tareas profesionales en las que se implica. Entrando en el tema de su discurso, poco puedo añadir sobre la gestión de los montes en Aragón y en nuestra península, que no haya sido ya reflejado por el doctor Pérez Soba en sus numerosos y excelentes libros. En sus 23 libros publicados, describe con todo lujo de detalles, datos, definiciones, imágenes, mapas, tablas. Describe la situación de los montes, su estado e importancia, las principales formaciones forestales aragonesas, la investigación forestal, el aprovechamiento sostenible, la lucha contra la erosión, la restauración hidrológico-forestal, la repoblación forestal, la protección legal de los montes, el catálogo de montes de utilidad pública, los espacios naturales protegidos, entre cientos de cuestiones más. Así que a mí poco me queda por aportar, salvo consideraciones generales que puedan afectar a nuestro territorio. Como él mismo define, el término monte designa a los terrenos que no son agrícolas ni urbanos, cubiertos de plantas silvestres y espontáneas de todo tipo, especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Recordemos lo que engloba el término selvicultura, que se define como la disciplina que trata sobre la gestión de los montes y también, por extensión, la ciencia que trata de las técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad. La selvicultura siempre ha estado orientada a la conservación del medio ambiente y de la naturaleza, a la protección de las cuencas hidrográficas, al mantenimiento de pastos para el ganado y a la función pública de los montes. Para garantizar que los montes suministren bienes y servicios y satisfacer las necesidades actuales y futuras, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades, es necesaria una gestión sostenible de los montes. La FAO ya en el año 2007 señaló que la gestión de los montes de forma sostenible es un concepto dinámico y en evolución para mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como ya indicaba nuestro académico entrante en su libro Los montes, patrimonio natural, que publicó en el año 1999, los montes son protectores, no protegidos. Es el monte el que protege de las catástrofes naturales, ya que las cubiertas vegetales y especialmente los bosques ejercen una influencia beneficiosa muy fundamental sobre el ciclo hidrológico. Evitan riadas catastróficas, el desplome de laderas, el avance de las cárcavas de erosión, cortando caminos o socavando estructuras. Pero también los bosques defienden a las poblaciones contra aludes, desprendimientos de rocas y de tierras. Los montes protegen de la alteración de la composición de la atmósfera. Los árboles tienen la capacidad de fijar el dióxido de carbono, como muy bien nos ha explicado el académico entrante en su discurso, y por tanto ayudan a mantener los niveles de este compuesto en la atmósfera. Protegen de la pérdida de suelo fértil y de la baja calidad de las aguas. Y entre sus muchas bondades se encuentra la de ser un refugio de la biodiversidad. No habrá una economía saludable en un planeta insalubre. Esto lo señala la FAO este pasado año 2022.
El deterioro ambiental está contribuyendo al cambio climático, pero también a la pérdida de biodiversidad y a la aparición incluso de nuevas enfermedades. Una buena gestión de los montes puede desempeñar un papel básico para luchar contra estas crisis y avanzar hacia economías sostenibles. La FAO, en el año pasado, 2022, señala que hay que cumplir con tres grandes responsabilidades que nos pertenecen a los habitantes de este planeta. La primera de ellas es detener la deforestación y mantener los montes. La segunda, restaurar las tierras degradadas. Y la tercera, alcanzar un uso sostenible de los montes, contribuyendo a formar cadenas de valor verdes. Vamos con la primera de ellas. Detener la deforestación y mantener los montes podría evitar la emisión de 3,6 gigatoneladas de CO2 por año entre los años 2020 y 2050, incluido el 14% de lo que se necesitará en el año 2030 para mantener el aumento del calentamiento planetario, la media de esa temperatura, por debajo de 1,5 grados centígrados, salvaguardando a la vez más de la mitad de la biodiversidad de la Tierra, como ya señalaron Gil y colaboradores en el 2019 y la FAO en 2022. El sexto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, emitido en el año 2019, subrayó que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Solo una reducción rápida y drástica de los gases de efecto invernadero pueden prevenir el colapso climático. Todas las vías desarrolladas por este informe, consistentes en limitar el aumento de la temperatura media a menos de 1,5 grados centígrados, requieren que la actividad humana se vuelva neutra en carbono para el año 2050. Detener la deforestación evitará las emisiones directas de la biomasa perdida y mantendrá la capacidad de los bosques para absorber carbono y apoyar la resiliencia y los medios de vida sostenibles, como señalaron ya Bass y Engelmann en el 2017. La segunda responsabilidad, señalada por la FAO, es la restauración de tierras degradadas y expansión de la agroselvicultura. La restauración de tierras degradadas a través de la forestación y la reforestación podrá eliminar de manera rentable entre 0,9 y 1,5 gigatoneladas de CO2 por año de la atmósfera entre los años 2020 y 2050. Ya lo señaló la ONU en 2019 y la FAO. La restauración de ecosistemas degradados puede mejorar la provisión de servicios ecosistémicos, como la conservación de la biodiversidad y la regulación del agua y el clima, estimulando el crecimiento económico. Para tener éxito, los programas de restauración requieren un diseño, una planificación, un seguimiento preciso y sistemático y una combinación de múltiples acciones equilibradas sobre el terreno. Resalta aquí la labor de los ingenieros de montes junto con otros profesionales, biólogos, geólogos, agrónomos, etc. Los árboles pueden desempeñar un papel importante, pero simplemente plantar árboles en tierras degradadas es insuficiente y una idea errónea de la restauración forestal. Los programas de restauración van más allá del simple establecimiento de la cubierta forestal. Implican la restauración de paisajes completos para satisfacer las necesidades presentes y futuras, y ofrecen múltiples beneficios y usos de la tierra. La tercera responsabilidad que nos atañe es el uso sostenible de los montes y la construcción de cadenas de valor ecológicas o verdes. Ayudarán ellas a satisfacer la demanda futura de materiales, ya que se espera que el consumo mundial de todos los recursos naturales se duplique con creces. Un aumento de la superficie forestal y una buena gestión de los montes podrá respaldar una recuperación verde y una transición hacia economías neutras en carbono. Han pasado un poco más de 50 años desde la primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, celebrada en 1972,
y 30 años desde que se estableció una perspectiva mundial común en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Durante este periodo se ha visto cada vez más claro que una buena gestión de los montes tiene un papel crucial que desempeñar en el desarrollo sostenible, manteniendo el cambio climático dentro de límites manejables. Los bosques proporcionan hábitat para el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos. Y los bosques tropicales contienen alrededor del 60% de todas las especies de plantas vasculares, como ya indicaron BIE y colaboradores en 2009. No obstante, la biodiversidad forestal sigue estando amenazada por la deforestación y la degradación. El cambio climático es un factor de riesgo importante para la salud de los bosques. Por ejemplo, hay indicios de que la incidencia y la gravedad de los incendios forestales y las plagas están aumentando. Ya lo señalaron Banwis y colaboradores en 2021. La lucha contra los incendios es una gran medida de gestión, nadie lo duda. Pero hay que tener en cuenta que la prevención y la supresión integradas de incendios son menos costosas que la propia lucha contra incendios y la restauración posterior, como ya lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el año 2021. En resumen, es necesario actuar ahora para mantener el aumento de las temperaturas global por debajo de 1,5 grados centígrados. Reducir el riesgo de futuras pandemias, garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, conservar la biodiversidad del planeta y ofrecer esperanza de un futuro mejor para todos. El doctor Pérez Sova nos ha señalado la tarea y la aportación que los ingenieros de montes pueden realizar para hacer que estos objetivos se cumplan. Como hemos podido escuchar en su discurso, Pérez Sova ya señalaba hace unas décadas que una de las tareas más urgentes que concierne a Aragón y a sus habitantes es el cuidado y la gestión de los montes aragoneses, que constituyen la mayor parte del patrimonio natural de nuestra comunidad. La incorporación del doctor Pérez Sova a la Real Academia de Ciencias será una gran adquisición como científico y también como persona. No he querido resaltar, por la falta de tiempo, la dedicación y entrega no solo a su trabajo diario, sino que, como se ha podido comprobar, con su dedicación a la ciencia y a la gestión como ingeniero de montes que es. Y además a un voluntariado social, como dice él, para devolver a la sociedad las oportunidades que la vida le ha brindado para poder llegar a ser lo que hoy es. No podemos olvidar que el esfuerzo, la entrega y la dedicación ilusionantes pueden más que todas las barreras y dificultades que puedan surgir. Y el doctor Pérez Sova es un buen ejemplo de ello. Aplicando la frase de Aristóteles de Ética Nicomaquea, Naturaleza de la Virtud Ética, cuando dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esta frase plasma perfectamente el devenir y la dedicación del doctor Pérez Sova en su vida. Estamos seguros de que su inteligencia y buen hacer continuará enriqueciendo nuestra sección de naturales y con ello nuestra Real Academia. En nombre de todos los miembros de la Real Academia y en el mío propio, seas bienvenido a esta Real Academia de Ciencias de Zaragoza, a la que sin ninguna duda vas a dar brillo y esplendor. Es todo. Muchas gracias. Bueno, pues cumplidos los requisitos que el reglamento de nuestra Real Academia indica, tengo el gusto de concederle el diploma que le acredita como académico numerario, así como la medalla que va a portar.
Bueno, vamos a ir clausurando este acto. Tengo que mencionar que nos acompañan el presidente de la Academia Hermana de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Luis Miguel Tobajas, gracias por venir, lo mismo que el presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, don Aurelio López de Hita, gracias por venir, y por ahí atrás se han escondido el director del I3A, el Instituto de Investigación en Ingeniería, y la directora del IUCA, y creo que alguien más debe estar por escondido, pero no lo tengo localizado, María Martínez, gracias. Y entonces vamos a dar la palabra a los miembros de la mesa. En primer lugar va a hablar el decano de la Facultad de Ciencias, don Luis Morellón. Luis, cuando quieras. Pues se está enchufado, ¿sí, no? Bueno, a ver, yo sí, yo creo que sí, está, funciona bien, ¿no? Bien, muchas gracias, Antonio, presidente de la Academia, secretario, vicerrector de Política Académica, estimados académicos, compañeros, señores, señores. Como siempre, para mí es un privilegio el poder estar aquí en el acto de la Academia. Yo estoy siempre muy agradecido de esta invitación que tan cordialmente me hace Antonio. Y para mí es un placer, como he dicho, y un privilegio de aprender cosas nuevas en esta sala, que es la sala de grados de mi facultad. Por eso al nuevo académico, el doctor Ignacio Pérez Soba, aparte de darle la enhorabuena personal por ingresar en la Academia, además le doy la bienvenida a esta casa, que no sé si había estado en la Facultad de Ciencias previamente, y especialmente en este aula magna, y a partir de ahora espero que considere también su casa. Yo la verdad es que pues me he sentido reflejado en su discurso de ingreso cuando ha descrito que la sociedad en general ignora las misiones del ingeniero de Montes, ¿no? Yo ahí está diciendo, este soy yo seguro, ¿no? La verdad es que quizás seguramente es porque no hay ingeniería de Montes como grado en la facultad, en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Entonces eso hace el desconocimiento. Pero sí que es verdad entonces que su charla me ha resultado muy informativa sobre lo que es el papel de ingeniero de Montes, para mí hasta ahora relativamente desconocido. La verdad es que le he de decir que jamás había escuchado tantas veces la palabra monte en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pero aparte de eso, pues he capturado la gran profundidad que nos ha enseñado hoy sobre la terminología, ¿no? Me ha gustado mucho, sobre todo de su presentación, aparte de la defensa que ha hecho sobre la ingeniería de Montes, pues algunos aspectos muy relevantes, que son los que más me han impresionado a mí, pues sobre la dimensión social de su trabajo, de su tarea, y sobre la importancia que tiene y la relación que tiene sobre la sostenibilidad, y sobre las notas, los tintes que ha dado sobre el egoísmo ecológico, que deberíamos plantearnos si seguramente sea un problema social o realmente... Yo no tengo claro si el egoísmo ecológico es problema de muchos o de unos pocos realmente. No lo tengo claro. Pero sí que sobre todo lo que más destacaría yo de su intervención y que lo ha mencionado también la académica María Victoria, es la pasión que con la que nos ha hecho la exposición. Yo creo que es una de las exposiciones más pasionales que he presenciado en la Academia, y eso es muy importante, porque yo creo que realmente el éxito, pues como ya se ha mencionado de una manera o de otra, el éxito muchas veces nace seguramente de la pasión y del interés y de la dedicación que se dedica al trabajo que uno realiza, que realizamos todos los días, y que sin duda se ha traslucido perfectamente de su intervención la pasión con la que no solo es ingeniero de Montes, sino que vive la ingeniería de Montes. Entonces, yo le deseo me parece estupenda la elección de la Academia con su ingreso, encantado de haberle conocido, enhorabuena de nuevo y mucha suerte en el desempeño como nuevo académico. Muchas gracias.
Bueno, a continuación tiene la palabra don José Ángel Castellanos, que es el vicerrector de Política Académica y que también es ingeniero industrial. Nada, nadie es perfecto. Gracias. Quería agradecerte la invitación, pero no sé si lo voy a hacer después de esta introducción. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, académicos, presidente de la Real Academia de Medicina, presidente del Consejo Social, amigos todos de la Facultad de Ciencias, encabezados por el decano y aquí el presidente y el secretario de la Real Academia. Y yo inicialmente quiero trasladarles unas palabras de agradecimiento en la misma línea que lo ha hecho el decano. Desde luego que cuando Antonio nos llama intentamos venir recurrentemente a estas sesiones porque de alguna manera sentimos que bueno, parte digamos, de nuestro corazón y de nuestra formación está aquí y desde luego, como he dicho en ocasiones anteriores, les agradezco mucho a todos ustedes que sigan manteniendo viva esta academia, este quehacer y este mantenimiento de todo el conocimiento que se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Pero hoy no es la Real Academia la protagonista, sino, si me lo permite el presidente, en este caso, pues un colega en este caso de una profesión cercana, ingeniero de Montes. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, felicitarle por haber sido elegido académico de esta ilustrísima Real Academia. Y a lo largo de la conferencia, pues ha habido momentos de, por una parte, de emoción, he sentido, y por otra, un paralelismo absoluto respecto de lo que ha sido el devenir de su profesión, en este caso la ingeniería de Montes, donde nos ha explicado el origen, y la profesión que, como bien ha dicho el presidente, ostento en este caso yo mismo, que soy ingeniero industrial y tenemos de alguna manera un origen similar. Nosotros vinimos un poquito más tarde, no en el 48, sino en el 50, pero de alguna manera es ese momento incandescente, si me lo permiten decir así, de España, donde efectivamente pretende modernizarse, pretende dar ese paso adelante y hacerse equivalente al resto de países europeos. Por lo tanto, siento ese paralelismo y lo ha dicho usted en una de sus diapositivas y es algo que efectivamente yo siento el mismo orgullo y el mismo respeto y esa, de alguna manera, devoción que debemos sentir hacia una facultad como esta porque es la responsable de buena parte de su formación y buena parte de mi formación. Por lo tanto, he sentido ese paralelismo y la emoción, lógicamente, ha venido por la parte de ese recuerdo que usted ha hecho y que también ha hecho doña María Victoria de mi maestro. Mi maestro Manuel Silva, que de alguna manera es, y como muchas veces he dicho en público, y afortunadamente también se lo pude decir a él en persona en los distintos homenajes que le hemos realizado en la Universidad de Zaragoza, es a la persona a la que le debo el haber sido universitario, la persona a la que le debo el haber sido ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque en una adolescencia, en este caso debía tener yo en el entorno de los 16, 17 años aproximadamente, me crucé en el camino con él, en una conferencia, y me hizo ver, gracias también a lo que el decano ha destacado, a esa pasión, porque Manolo sería suscriptor de todas y cada una, no solo de las palabras que nos ha dicho en su discurso, sino del tono y la profundidad y esos vínculos con muchas otras disciplinas, como él siempre hacía en sus discursos, recordándonos la literatura, recordándonos el arte, recordándonos que, en definitiva, somos personas que intentan tener esa aproximación multidisciplinar que ha planteado al final para lo que serían los Montes. Con lo cual, muchísimas gracias por haber recordado a Manolo, lo mismo a la persona que ha contestado a María Victoria. Es un orgullo, en este caso, el poder estar en la Facultad de Ciencias y oír, en este caso, hablar de los maestros. Y quería, sin extenderme en exceso en lo que sería la intervención, agradecerle también, por una parte, que ha introducido en mí un vocabulario que desconocía. En este caso hay algunas palabras que, bueno, reconozco públicamente que no las había oído nunca y, por lo tanto, a partir de ahora las podré utilizar porque son elementos que recurrentemente hemos visto en los montes. Por ejemplo, la palabra chaspe, que nos ha ilustrado, reconozco que no la conocía. Es una palabra que acabo de aprender esta tarde. Es algo que he visto
durante toda mi vida efectivamente en los montes, porque los suelo frecuentar, sobre todo los montes de Soria, que usted conocerá bien, y es algo que no, en este caso, era capaz de nombrar, y por lo tanto es necesario saber nombrar algo, como ha dicho, y apoyarnos en esa cultura, pues, para poder difundirlo. No quiero extenderme más, insisto, lo que quiero es trasladarle mi más sincero agradecimiento por este nombramiento como académico. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde y, he de decirlo, lógicamente hoy estoy aquí en representación de nuestro rector, el rector de la Universidad de Zaragoza, y aprovecho también, pues, para trasladarle en este caso todo su afecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes he mencionado a alguno de los presentes, voy a mencionar a un ausente que le ha sido imposible venir y que realmente tenía mucho interés, que es el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, porque hoy tenían un consejo de gobierno en Sigena. Y entonces no le daba tiempo de venir, pero que transmitiera la felicitación al nuevo académico. Bien. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora María Victoria Arruga por su brillante discurso de contestación, porque realmente era una tarea muy difícil pensar que se podría añadir algo a un discurso tan extenso y tan detallado como el que nos ha dado el recipiendario. Pero lo ha solventado con mucha brillantez. Felicidades, María Victoria. Y después, pues, vamos a pasar a felicitar también al nuevo académico. Nos ha mencionado varios de los ingenieros de montes que han sido académicos, pero la academia desde su creación se ha caracterizado por ser multidisciplinar. En nuestra nómina de académicos tenemos desde jesuitas, escolapios, curas párrocos, matemáticos, médicos, veterinarios, ¿qué más? Me queda físicos, químicos, botánicos. Y también hemos tenido bastantes ingenieros, no solo de montes, como los que ha mencionado, de Pedro Ayerbe y don Ricardo García Cañadas, sino también, ya desde su fundación, ingenieros de caminos, como don Manuel Lorenzo Pardo, Antonio Lasera Purroy, un ingeniero agrónomo como Agustín Alfaro, ingenieros industriales como Manolo Golare y el llorado Manolo Silva. Es decir, que hemos pretendido a lo largo de nuestra historia y seguimos pretendiendo no tener una visión excesivamente sesgada del mundo, dijéramos, universitario, sino también abrirnos a otros ámbitos. En algún momento lo conseguimos más, en otros lo conseguimos menos, pero siempre es la intención de esta academia el estar abierto a otros ámbitos relacionados, lógicamente, con el mundo de la Academia de Ciencias y que, lógicamente, enriquece a la academia. Ha mencionado el vicerrector cuando surgieron los dos, ingeniería, la de montes y las industriales, y a mí, pues, realmente me ha llamado mucho la atención todas las vicisitudes y problemas que hubo para conseguir tanto esa ingeniería de montes como creo que también fue la de industriales. A diferencia de lo que pasa hoy en día, donde dado el catálogo tan amplio que hay de grados y hace unos pocos años de licenciaturas, pues es que hay más, creo que más ingenierías que setas en el monte. Tenemos ingenierías de todo tipo, por citar unas y algunas un poco exóticas. Tenemos, por ejemplo, ingeniería de diseño. Más clásicas tenemos la ingeniería química y, por citar una que a mí me atañe personalmente, se ha llegado incluso, y de hecho creo que todavía existe, a tener una ingeniería matemática. Es decir, parece como si las matemáticas, la química o el diseño no tuviesen entidad por sí misma y tuvieran que ser apellidos de un nombre propio, ingeniería, cosa que, en mi opinión, es un error, y se puede hablar de matemática aplicada y no de ingeniería matemática. Y también he de agradecer el énfasis y el hincapié que ha hecho en recordarnos que todos los mantras que hoy en día se nos repiten continuamente, no por mucho repetirse, han de ser ciertos.
y para mí ha sido ilustrativo pues todo su discurso de cómo el cortar árboles convenientemente va en beneficio de poder tener más árboles, es decir, de la mejora del monte, etcétera. Y prácticamente nada más por acabar, creo que su discurso pues ha sido muy docto, documentado, erudito. A mí me ha resultado muy interesante y cuando lo lea con más detalle, pues creo que todavía me resultará más interesante. Y digo a toda la audiencia que a la salida pueden recoger un ejemplar del discurso que está en una caja ahí alrededor de la puerta. Creo que la sección de naturales ha hecho una excelente elección al proponerlo como académico, por lo cual la felicito a la sección. Y en la medalla, en el reverso de la medalla, aparece el lema de la academia, que es «Quero verum mente in labore». Entonces creo que busco la verdad en la mente y en el trabajo, y creo que usted se ajusta perfectamente a nuestro lema. Y no solamente por lo que nos han contado de su currículum profesional, sino también, decirlo, su voluntariosidad, puesto que incluso antes de ser académico numerario, que soy, pues ha estado trabajando en un informe que la academia encargó a la sección de naturales sin tener obligación de ella, puesto que todavía no pertenecía como miembro, como académico de número. Entonces, repito mi felicitación y la academia creo que puede sentirse muy honrada de contar con usted entre sus miembros y espero que su nombramiento y su pertenencia a ella pues redunde en que la academia tenga pues una mayor visibilidad y un mayor abanico de actuación en el que ahora está. Muchísimas gracias y con esto el acto ha terminado. Se clausura la sesión.